lectores de Pérgola de Humo, bienvenidos una vez más a la recomendación literaria de la semana. Y hoy 20 de noviembre, para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, vamos a estar platicando acerca de Cartucho, una obra de la escritora y bailarina mexicana Nelly Campobello, que además de todo es considerada como la primera obra de temática de la Revolución Mexicana escrita por una mujer. Cartucho fue publicado por primera vez en 1931 y se trata de un conjunto de relatos que presenta de una manera mucho más humana a los jóvenes villistas, contrario a cómo hicieron otros libros de la época como Los de Abajo de Mariano Azuela, en donde los villistas eran los malos de la historia. En ese sentido, hay que destacar la forma en la que Campobello consigue humanizar a los revolucionarios. Esta serie de relatos están contados por una voz infantil, es una niña que aparentemente es la misma Nelly, con lo que Cartucho además tiene un carácter testimonial, ya que Campobello vivió en Parral y Chihuahua justo durante la Revolución. Es decir, estos relatos están basados en hechos reales. Cartucho está dividido en tres partes. La primera es Los hombres del norte, la segunda Fusilados y la tercera En el fuego. Sobre Los hombres del norte podemos decir que son siete perfiles de jóvenes villistas en donde pueden observarse sus motivaciones y sentimientos respecto a la lucha armada. Por su parte, en Fusilados, y como se pueden imaginar, presenta una serie de relatos en donde se observan todas las circunstancias alrededor de un fusilamiento. Vemos desde personas que lo merecían, entre comillas, gente que por el contrario fue ajusticiada con saña, hombres inocentes que fueron usados como chivos expiatorios, y héroes nacionales como Felipe Ángeles, que acepta la muerte con resignación y sabiendo que su muerte o su ejecución es resultado de su relación con la política. De este apartado voy a destacar mi relato favorito, que es El General Rueda, en el que la pequeña Nelly cuenta sobre un general que fue muy malo con su madre cuando este y sus hombres cateaban la casa en la que vivían en búsqueda de armas que fueran entregadas a los villistas. Y vemos toda la impotencia y vulnerabilidad a la que estaban sujetas las mujeres en esta época. Finalmente, en la tercera parte, En el fuego, conocemos más de cerca a los hermanos y la madre de Nelly. Pero ante todo vemos un retrato de Pancho Villa, no como el mítico centauro del norte, sino como un hombre que es capaz de llorar frente a los hombres, que quiere darles de vez en cuando sus gustitos a sus soldados robando sandías o encargando pan. Ahora bien, como habrán notado, la mayoría de los relatos se centran en la vida de los hombres villistas, pero también hay cabida para conocer un poco de la perspectiva femenina, que de hecho esta oralidad de las mujeres es la que utilizó Campobello para el tono de los relatos. Les voy a mencionar muy rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, el más claro e indiscutible de todos es el caso de la madre de Nelly, que es una mujer fuerte que ayuda a los villistas y que se compadece de las injusticias, pero que a la vez también es vulnerable cuando sabe que tiene que proteger a su familia. En ese caso podemos mencionar a Irene, su sobrina, a la que intenta robar el general Agustín García y que la madre consigue salvar haciendo que escape, o también está el caso del hermano de Nelly, a quien la madre busca desesperadamente entre los soldados pensando que lo van a fusilar y finalmente logra que se vaya a México. Finalmente, otro caso de mujeres en estos relatos es el de Nacha de Ceniceros, una mujer que, según las palabras de Nelly Campobello, pudo haber sido una de las mujeres más famosas de la Revolución, pero ella prefirió volver a su casa tras vivir la tragedia de matar accidentalmente a su amado. Con este relato, en donde Nelly Campobello presenta a una mujer que es capaz de hacer cualquier cosa mejor que un varón, la autora rinde homenaje a todas estas mujeres anónimas que también hicieron la Revolución. Bueno, con estos pequeños ejemplos llegamos al final de la recomendación de la semana. Esperemos que te den muchas ganas de leer esta obra porque, como ya mencioné, es un testimonio importante de este periodo de la historia de México. Gracias por ver y seguir Pérgola de Humo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.